Yo soy Edgar Gutiérrez, soy el ministro de Ambiente, Energía. Tenemos 3 años de una sequía provocada por el fenómeno del Niño, que ha traído consecuencias bastante negativas, sobre todo en Guanacaste, que es la provincia noroeste del país, y la región norte. Covering more than 8,500 square kilometers in the northwest corner of Costa Rica, the Arenal Tempisque watershed is a vital water resource to the country, housing the important Lake Arenal Dam. Over half of Costa Rica's energy is hydroelectric power, and 70% of that hydropower comes from the Lake Arenal hydroelectric dam. Agriculture is prominent in Guanacaste, with crops such as sugarcane and rice. Within this region, there's a great amount of biodiversity. The local economy is heavily dependent on agriculture and has been affected greatly by the recent drought. Mi nombre es Alan Arias, soy ingeniero agrónomo y tengo alrededor de 3 años de vivir aquí en Mozara, en la zona de Guanacaste, la provincia de Guanacaste en Costa Rica. El año pasado sí tuvimos un verano mucho más largo y mucho más intenso, también en temperaturas muy altas, y se vio principalmente muchos problemas en el abastecimiento de agua para las casas, para la comunidad, para la zona de Nosara, específicamente en los arenales, hubo mucha escasez de agua, incluso trayendo agua desde Nicoya y desde Ojancha en camiones cisterna. Our team consists of 14 male half at the University of Georgia and 2 at the University of Costa Rica. Our partners include Costa Rica Ministry of Environment and Energy, Costa Rica National Service of Underground Water, Irrigation and Drainage, and the Embassy of Costa Rica to the United States. Earth observations used include the Tropical Rainfall Measuring Mission Precipitation Radar, Landsat 8 Thermal Infrared Sensor, Terra Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, Integrated Multi-Satellites Retrievals for Global Precipitation Measurement, and the Shuttle Radar Topography Mission. Using 1 month temporal resolution, meteorological drought was calculated using the Standardized Precipitation Index, and agricultural drought by using the Scaled Drought Condition Index. The SWAT model was used to create a water balance assessment tool using a land cover, soil classification, and digital elevation data. This model was calibrated using a local stream flow and water station data provided by Senara and MINAT. The analyses provided partners with monthly drought measurements that will aid in future water resource management. A near real-time agricultural drought monitoring tool was also provided for future use. Hemos requerido y hemos necesitado la colaboración del proyecto NASA Developed, que nos va a permitir, gracias a esta colaboración de este proyecto, nos va a permitir conocer más de la hidrología precisamente de esta región, información básica, conocimiento básico necesario para hacer una planificación asertiva, una planificación hacia el futuro, sobre todo porque sentimos, y de acuerdo a los resultados de los modelos de cambio climático que hemos corrido, es una región que va a ser sometida a nuevos procesos de sequía para los cuales...